cuando hablamos de años, uno tiene que acordarse las cosas buenas y cosas malas, porque creo que la vida es así, ¿no? Hay momentos felices, momentos tristes, de nostalgia, de alegría, de triunfo y de hermandad que deben tener todos ustedes. 24 años para una institución es un referente. Agradecer a todas las instituciones, ONG, la OPS, la OMS, y si hay algo que hay que destacar en el Banco de Sangre es la parte técnica y de todas las normativas que hacen que el Banco de Sangre sea pues condecorado con mucho orgullo. El Banco de Sangre Regional Santa Cruz nace el 14 de diciembre del año 98, justamente para poder cumplir con las necesidades de aquella época, que era transfusión de sangre segura, obtener hemocomponentes de forma segura, y este equipo multidisciplinario del Banco de Sangre ha ido fortaleciéndose en estos 24 años, generando procesos de calidad y sobre todo apoyando a todos los hospitales que requieren hemocomponentes día a día, de calidad oportuna, y también generando o haciendo crecer lo que es la donación voluntaria y altruista de sangre en el departamento. Exactamente, nosotros siempre agradecidos con las autoridades, porque se ha gestionado algo muy importante, que es la infraestructura del Banco de Sangre. El Banco de Sangre Regional Santa Cruz es uno de los bancos de sangre más antiguos de Bolivia, 24 años de funcionamiento, los cuales el crecimiento demanda una mayor infraestructura para poder optimizar algunos procesos, para poder ampliar procesos de trabajo. Por eso la importancia de crecer como institución y para poder abarcar, incluso si es posible, a ayudar a otros departamentos que requieran en cuanto a lo que se refiere a hemocomponentes.